tenemos estos gatitos. Esta es la mamá de ese gatito que estaba ahí. Falta otro más que anda por ahí, son dos. Yo tengo mi gato que lo tenemos en la casa, pero él es el novio, el marido de esta gatita. Esta gatita, ay, parece que se está ahogando. Bueno, ya. Esta gatita vive aquí en la calle y siempre viene aquí a la yarda, a donde nosotros limpiamos los inflables. Ella siempre viene a, pues viene porque le damos comida. Ahí está el otro gatito mío. Viene ella y otro gato o gata, no sé, también es un gato negro igual al mío. Son dos gatos. Y pues recién hace poco tuvo esos dos gatitos, el que está ahí abajo de la tarima que llegó ahorita, y otro que anda por ahí, no sé dónde ande, no ha venido. Y al parecer otra vez esta gatita está preñada. Quiere decir que va a haber más gatos por aquí. Yo no puedo hacer nada, porque pues como no, pues no es mía. Sí es mía ya, yo creo, porque ya pertenece aquí. De hecho, mi mujer dice que después de que se alivie de estas crías que va a tener, dice que la va a agarrar y la va a llevar al veterinario a que la esterilicen, no sé. Y para que ya no tenga más gatitos. Ahí está su hijo. Ese es su hijo de esta gatita. Él está chiquito, está bebé todavía. Ya creció un poquito, pero estaba más chiquito. Son huraños, no se dejan agarrar ellos, los bebés. La mamá sí. Yo les doy de comer porque como vienen aquí, ya ellos llegan solitos porque saben que les damos de comer. Les serví un poco de leche. Les compramos croquetas también para gato. Hoy estamos aquí en nuestra área de trabajo y estamos limpiando unas lonas que tenemos ahí. Pues no tenemos inflables que limpiar ya. Estamos prácticamente descansando. Pero se me había olvidado que teníamos tres lonas para limpiar. Y bueno, pues ahí está esa lona de allá que estoy esperando que se seque, que la limpiamos. Y en eso llegaron los visitantes a pedir comida. Traje esta casita que tenía yo para una gallina. Las traje para ver si se quedaban ahí a dormir, porque cuando llueve pues no sé a dónde se vayan. O sea, ahí se las traje a ver si se meten. Están los gatitos. Kiri, kiri, kiri. Miau. Miau. Los otros, quién sabe dónde andarán, no han llegado ahorita, no sé dónde andarán. Bueno, ahí les dejo este corto video de nuestros amigos los gatos que vienen a visitarnos aquí a nuestra área de trabajo donde limpiamos inflables. Ven, ahí está ya tomando su leche. Son chistosos estos gatitos. Menos tienen suerte de que llegan aquí y nosotros les damos comida. Hay otros gatitos o perros por ahí que andan en la calle y no tienen que comer o quien les dé.
Bueno, pues nosotros vamos a seguir aquí nuestro día. Como les dije, hoy no, prácticamente no tenemos nada que hacer. Teníamos nada más 3 lonitas para limpiar que se nos habían olvidado. Y pues eso estamos haciendo. Ahí tengo tendida una lona de un water slide, es para que seque bien, para doblarla. Y de este lado está lleno de agua porque el día de ayer llovió y pues como ahí se encharca un poco el agua cuando llueve. Pues realmente ahorita no la quiero sacar porque como no tengo, ya no tenemos inflables para limpiar, pues ya, ¿para qué la saco? Hay que se quede hasta que se absorba. O como quiera, al rato va a llover más, ¿para qué la saco? Pues hay que se quede el agua. Ya cuando limpiamos inflables y hay agua como ahorita, pues entonces sí tenemos que sacar el agua para poder tender los inflables. Bueno, pues ahí les dejo. Ahí les dejo la última imagen de este gatúbelo. Está tomando ahí su lechita. Aquí está la mamá. Aquí está la mamá del gatito. Gray. Gray, así le puse yo de nombre, así la bauticé como Gray. Y él pues todavía no tiene nombre, se me hace que lo voy a llamar Tigre, porque parece un tigre. Bueno, ahí los dejamos. Gracias por ver el video. Hoy el video no trató de resbaladillas de agua o de bounce houses o de carpas. Hoy el video fue de gatos. Como quiera, si lo están viendo, pues gracias por verlo. Hasta la próxima.